Jonathan Gutiérrez y Emilio Flores se preparan para la gran función de boxeo del próximo 10 de junio, en la que el primero realizará su primera defensa del Campeonato Mundial de Peso Pluma en la Liga Mundial de Box, mientras que el segundo estará debutando como profesional. Gutiérrez, quien obtuvo su cetro tras vencer a Mario el Huracán Macías y registra récord profesional de 35 victorias, 4 empates y 18 derrotas, nos platica cómo se inició en el boxeo y la responsabilidad de subir al cuadrilátero como campeón defensor ante José María el Chema Olivares. Empecé entrenando en un gimnasio que tenía mi papá, donde hice cerca de 5 peleas. Yo tenía 11 años, en total hice 49 peleas amateur, 40 ganadas y 9 perdidas. Ya después me hice profesional y pues ahí vamos, me hice profesional en el 2001. Como campeón no puedo salir nomás a especular a ver qué es lo que va a suceder, tengo que salir a ganar desde el primer round. Por su parte, Emilio Flores realizará su debut como profesional enfrentando a Israel el Bañado Campos. El estudiante de tercero de secundaria en el Colegio Cumbres Alpes de Saltillo nos comenta su sentir ante su gran oportunidad y cómo se define a sí mismo como boxeador. Pues yo me siento un poco nervioso, pero sé que con la ayuda de mi entrenador Carlos, mentalmente y físicamente podré superar cualquier reto. Soy un peleador que se faja, que va para adelante y alguien con una pegada dura. Para RCG Deportes, Isaac Benavente.